Y bueno, ayer le informé sobre los ataques de una mujer que degüella a sus víctimas en el municipio de Chimalhuacán. Ya han comenzado a circular testimonios que revelan el modus operandi de esta agresora. Vean. 8 ataques en 9 días por parte de una mujer armada mantienen alerta y temerosos a los vecinos de los barrios Labradores, Ebanistas, Ojalateros y Pescadores en Chimalhuacán, en donde se han registrado las agresiones en contra de hombres y mujeres. Pues que nos manden más protección y que sí, pues sí tomen cartas en el asunto, porque yo soy ama de casa, yo tengo que dejar a mis hijos a las 7 de los de la secundaria y recogerlos a la 1 y llevar al niño, el de la primaria, y recogerlo en la tarde y no hay quien me acompañe, o sea, yo tengo que andar. O sea, que haya vigilancia, yo me imagino, en el transcurso, no solo para mí, sino para todas las mamás que vamos a dejar a nuestros niños a la escuela, porque no, a veces caminamos y todo y no, ni una patrulla. Ya encontramos en el camino. El modus operandi de la agresora es llegar por la espalda y sin mediar palabra tratar de cortarle la yugular, y ya 2 personas han perdido la vida, entre ellas una menor de 16 años de edad que regresaba de la escuela, por lo que ahora exigen se haga justicia. Sí, de hecho, están diciendo que se cuiden. De hecho, está haciendo, alertando a toda la comunidad, porque no, lo que queremos es que intervengan ellos. Está una redada para ver si la pueden agarrar, porque va, todos los vecinos ya están espantados. Incluso los vecinos están tratando de organizarse para protegerse ellos mismos, pues hay miedo en las calles. Sí, miedo. Sí, también me da miedo. Mucho miedo, sí. Pues yo creo que entre los vecinos cuidarnos y hacer lo de las alarmas vecinales para cuidarnos entre todos, porque no había, pero precisamente eso es lo que estamos pidiendo, que haya. No he visto algo parecido, pero esperemos que sí. Hasta el momento, la agresora no ha sido detenida, por lo que las autoridades municipales reforzaron la seguridad en el municipio, principalmente en la parte baja, en donde se han reportado las agresiones, informó María de los Ángeles Velasco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.